llorando mucho porque la derrota, más cuando sabes que son errores propios, te trae un montón de situaciones que son lo grande para que no se caigan, los chicos para que no se depriman. En definitiva, la tarea que me toca, ¿no? Psicólogo no soy, ¿no? Mucha calma, sabiendo que el fútbol es un juego de errores y de acierto, y cuando más acierto tenés, podés ganar, ¿no? Después, en líneas generales, hablando mucho con los grandes, pues sabemos la situación para que no se caigan, en el cuesta, y con los chicos también, ¿no? Porque siente, ya empiezan a sentir las derrotas, los murmullos, las situaciones de que genera el fútbol, y bienvenido a este juego, ¿no? Yo creo que más allá de todo esto, nosotros tenemos que jugar de local de la misma manera, ¿no? De local tenemos un problema que los rivales solucionan muy bien, ¿no? Juegan al error de Vélez y al apuro, que en algún momento, si de pronto no tenés apuro, en el segundo tiempo empiezan a producirse los huecos, los espacios y los errores, pero viene más por la desesperación que la necesidad de ganar a veces te lleva a cometer esos errores, ¿no? Vas a ganar si no los cometés, esto es indudable, ¿no? Nos toca un rival difícil, duro, porque sabe a lo que juega, viene mucho tiempo con su entrenador, y de pronto tiene otros objetivos y otras necesidades, ¿no? Necesario es para todos, ¿no? Pero principalmente para los jugadores, para los más chicos, y para los más grandes también, porque en definitiva a nadie le gusta en este juego ir y perder, ¿no? Esto es indudable. Pero sabemos cuáles son los objetivos nuestros otra vez, ¿no? Es duro. Con la ida de Pellerano y Pavone nos hemos debilitado, nos quedamos sin gente adelante y bueno, tenemos que seguir luchando con todo esto, ¿no? Vamos por parte. Que Temperley no gane forma parte también de lo que busca o de lo que tiene, o de lo que igual son equipos duros que tienen mucha pelota aérea, se defienden muy bien, y hay que buscar los recaudos. Y después, bueno, esperaré después de eso, esperaremos la fecha de la Copa Argentina en una semana donde no hay fútbol, que nos va a venir bien para otra vez todo lo que nosotros sumemos es bueno, ¿no? A ver, yo soy de los que cree que la posesión de la pelota no te determina nada, ¿no? Si vos, ahí, yo digo, la posesión de la pelota, vos me decís, en los últimos 30 metros rivales, bárbara. En los últimos 30 de la cancha, bárbara. Ahora, es una discusión que se ha planteado ahora. Se puede ser vertical sin tener tanto la pelota, para eso tenés que tener movilidad y precisión. Y en otro momento tenés que meter la pausa. Este juego es así, es un tiempo de... Si vos sabés cuándo tener la pelota y cuándo meter la aceleración, estás en el ideal, ¿no? Pero bueno, no, en eso no... Es bueno tener la posesión, pero también buscamos, necesitamos ser más agresivos, ¿no? Hay jugadores que tienen desequilibrio y tienen que aprender que se juega unos metros más adelante, como Dofo, Agustín. Agustín, nosotros queremos que estén 10 metros más adelante, 15 metros más adelante. Pero bueno, también eso se necesita movilidad y estoy bastante contento con él porque está encontrando un lugar dentro del fútbol profesional que es tan difícil, en un lugar donde lo van a marcar mucho, donde le van a hacer permanentemente falta. Yo el otro día me quejaba al árbitro porque era permanentemente la falta hacia él y es sistemática, ¿no? Entonces es uno de los que nos cortan. Pero a ver, las cosas estarán en nosotros, ¿no? Tenemos chicos de quinta división que también tirarle todas necesidades o responsabilidades también es una forma de protegerlo y resguardarlo, no, no. Hay cosas que nosotros tenemos que resolver adentro, por la gente que tenemos, porque son las que tienen, a pesar de que tienen poca cantidad, pero son los que tienen mayor experiencia, ¿no? Hasta que aprendan a no, como yo le digo siempre, no presten el puesto, no presten el lugar, ¿no? Vienen los parates y te cuesta, ¿no? Te cuesta ponerse en ritmo y todo, pero la competencia es buena y están ellos, volver a recuperar el lugar, esperé a Acuña igual. Grillo igual, que son los que han tenido las suspensiones, pero están a disposición, ¿no? No, a ver, Joná es gente de la casa y que, a ver, viene, le abrimos las puertas y nada más, no. Hemos hablado todo lo que teníamos que hablar en su momento y nada, hay que dejarlo tranquilo, por lo menos de nuestra parte lo dejamos tranquilo, ¿no? Este es su lugar, necesita entrenar, viene, le abrimos las puertas y bienvenido sea, ¿no? Si después en algún momento, ya lo he dicho un montón de veces, está.
se pasará por otro tipo de cuestiones y situaciones, ¿no? O más que el nivel de juego, me preocupa que se te caigan emocionalmente, que todo esto del fútbol, que es ganar y perder, y que a veces muchos no lo entienden, y que en algún momento, ¿no?, en la derrota tenés que ser más fuerte, ¿no? Después los niveles futbolísticos, dentro de las limitaciones que tenemos, van a ir apareciendo dentro de lo que nosotros busquemos, ¿no? En lo que nosotros intentemos. A ver, esta es una etapa de formación, de desarrollo, de elegir los chicos, de ponerlos en primera. Son muchos ítems juntos en los cuales se necesita tiempo, ¿no? Indudablemente esto es así, ¿no? Porque aparte tienen que jugar. A ver, los jugadores se miden y entienden y encuentran su nivel jugando, ¿no? No, acá ha ocurrido un montón de casos de jugadores que han ido un año y después han vuelto y se han consolidado. Esa es la idea, ¿no? No, que sepan, me ha pasado no en este club, sino en un montón de clubes, de jugadores que han quedado a préstamo, después han vuelto y han sido titulares y han seguido y se han dado cuenta de dónde estaban, ¿no? A veces hay que salir para darse cuenta de dónde uno está. Con Ace es gente de Vélez, hablamos, habla con los más grandes, habla con los más chicos, ¿no? En ese sentido, él tiene bien claro un montón de cosas y lo que es fútbol profesional, tiene una experiencia importante y aparte también colabora. Pero Jonás, aunque no sea parte de este grupo, en forma oficial o que no pueda firmar planilla, es gente de Vélez y está dispuesto a todo, ¿no? Intentamos incorporar y no pudimos, esta es la realidad. No. Primero que, a ver, el que más acomodaba está era Mariano Pavone y no pudimos retenerlo. Después de ahí no se encuentran las respuestas también, ¿no? A nosotros nos ha costado, en esta parte después cayó lo de Mauro y también es otro motivo de que nos limita en la parte económica, porque en algún momento todo eso se tendrá que esclarecer y se verá cómo se resuelve, ¿no? Sí aspiramos a que encontremos, y ya mismo estamos viendo, intentando a ver a quién a fin de año podemos incorporar, ¿no? Este es un trabajo a destajo porque en definitiva lo necesitamos, lo necesita la gente de Vélez, lo necesita el grupo, lo necesitan los dirigentes también y yo como entrenador también, ¿no? Primero, a Roberto lo estamos recuperando y lo vamos llevando y sí, ojalá. Pero, a ver, el objetivo a lo mejor no es este viernes, estamos muy cerca. Hoy recién, después de mucho tiempo, termina entero en un entrenamiento exigente, ¿no? Y es lo que buscamos, y llevándolo. Lo que no queremos es otra vez retroceso con Roberto, ¿no? Está la idea, ¿no? Pero sí que, aparte como gente, como hombre importante, con la experiencia, con todo, que a nosotros es lo que más necesitamos, ¿no? A ver, a la familia Barizone, el mayor de mis respetos y son cosas que suceden, ¿no? Pero el mayor de mis respetos hacia él y hacia toda su familia.